El pasado mes de diciembre se determinó en la dirigencia de Morena que encabeza Mario Delgado que Félix Salgado Macedonio, el senador de Morena con licencia, era el ganador para la designación a la candidatura al gobierno de Guerrero por Morena. De inmediato, confirmarse la información resurgió, y digo resurgió porque ya venía dándose en el estado de Guerrero, no de ahora, de hace mucho tiempo, por lo menos desde hace 4 años, poco más, recordar a la opinión pública las cuentas pendientes, gravísimas cuentas pendientes de Félix Salgado Macedonio. Salgado Macedonio es un personaje polémico, de ello no hay duda. Es un personaje que ha militado siempre en la izquierda. Fue fundador, uno de los fundadores en Guerrero del PRD. Fue presidente municipal de Acapulco por el estado, por el PRD, allá en el estado de Guerrero. Una alcaldía muy polémica, ha sido diputado federal, en fin. Polémico, pues, de inicio a fin, Félix Salgado Macedonio. Pero en diciembre de 2016, la Fiscalía del Estado de Guerrero recibió una demanda en contra de Félix Salgado Macedonio. Entonces, Félix Salgado Macedonio estaba alejado de la política y estaba al frente de un periódico de La Jornada en el Estado de Guerrero. Una mujer se presentó a la Fiscalía del Estado de Guerrero para presentar una demanda por los delitos de violación agravada y despido injustificado en contra de Félix Salgado Macedonio. En 2017, el 2 de enero de 2017, esta mujer se presentó nuevamente a la fiscalía a ratificar su demanda en contra de Salgado Macedonio y presentó pruebas distintas como fotografías de los golpes que recibió en 2 ocasiones, así como estudios médicos particulares que confirmaban que esta mujer habría contraído una enfermedad de transmisión sexual y producto de la violación sexual de la que fue víctima por Félix Salgado Macedonio. Pero desde entonces, este expediente gravísimo, con acusaciones gravísimas y con pruebas, con fotografías, en fin, con una serie de elementos que no daban lugar a duda de que hubiera sucedido lo que la mujer dijo que sucedió, la Fiscalía del Estado de Guerrero archivó el expediente en contra de Salgado Macedonio. Esta versión fue confirmada por el exfiscal Javier Olea, quien en ese tiempo era el fiscal de justicia del Estado y quien recientemente dijo a varios medios de comunicación que él sí integró el expediente, pero que cuando el gobernador Héctor Astudillo, actual gobernador de Guerrero, se enteró que iba a haber una orden de aprehensión en contra de Félix Salgado Macedonio, Héctor Astudillo, el gobernador, hoy todavía del estado de Guerrero, ordenó que se archivara el caso y que no se continuara la investigación. Nada raro, ¿verdad? Para un modus operandi que hay en la clase política en general, sin distingo de partidos políticos. Digamos que en general, en la clase política hay una especie de pacto de impunidad, ¿no? Para que este tipo de cosas queden ahí archivadas. Y como los gobernadores, lo hemos dicho aquí, son una especie de virreyes a los que no se les puede cuestionar ni decir absolutamente nada porque son autónomos y soberanos, pues tienen estas capacidades, ¿no? Para en sus estados mandar a archivar o mandar a agilizar la investigación del expediente. El punto es que el propio gobernador Héctor Astudillo ya reconoció que sí, que él sí sabía del expediente, pero que él niega que haya impedido la orden de aprehensión en contra de Félix Salgado Macedonio y le aventó la bolita al exfiscal con quien salió peleado y dijo que en todo caso, pues él debió haber ejecutado la orden. El punto es que no se ejecutó. Y ha tenido que suceder esto, la designación de Félix Salgado Macedonio, para que ahora sí la opinión pública esté concentrada en el papel y en las responsabilidades, presuntamente, porque está todavía la investigación. Bueno, ni siquiera ha iniciado la investigación, ¿no? Estaba enterrado el expediente. A unas horas de haberse dado a conocer esta información de la denuncia de más de 200 militantes de Morena, legisladoras, regidoras de Morena, no de oposición. Mujeres militantes de Morena, legisladoras, regidoras, simpatizantes, mujeres de bases, hicieron un llamado enérgico a Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, para que, a partir de una investigación seria, profunda y detallada,
se revise la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura del estado de Guerrero por ese partido. El 7 de enero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó escuetamente que había iniciado una investigación de oficio en contra de su recién nombrado candidato. ¡Ojo! El 7 de enero pasado, ayer pues, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inicia una investigación de una demanda que no era secreta, estaba interpuesta en la fiscalía, está presentada, tiene número de expediente desde el 2006. ¿No? Y es la hora en la que apenas se acaba de iniciar, de 2016, perdón, y se acaba apenas de iniciar una investigación al interior de Morena. Bueno, por lo menos han logrado eso. Ahora, no son las únicas voces, no son las únicas voces que han salido a exigir que Morena rectifique su decisión. Hay una exigencia para que la Fiscalía de Guerrero concluya el proceso de investigación y se tomen medidas ejemplares. Incluso hay un llamamiento no solamente para que le sea retirada la candidatura a Félix Salgado Macedonio, sino para que no regrese a ocupar su curul en el Senado de la República y sea sometido a un proceso legal, si así fuera. Todo indica que hay pruebas suficientes para ello. Los llamados a esclarecer este caso han convocado también a grupos de mujeres feministas, organizaciones no gubernamentales, colectivos de mujeres que le están exigiendo lo mismo a Morena. Que haya congruencia en el discurso de honestidad, transparencia, combate a la corrupción política, influyentismo, amiguismo, pero sobre todo es un asunto de dignidad, ¿no? Las mujeres le están reclamando eso al partido político Morena. Bueno, esta mañana, ayer se ha informado que la Fiscalía General del Estado de Guerrero ya reabrió la investigación, ya reactivó la investigación. Debería darle vergüenza al fiscal de Guerrero y al gobernador Héctor Astudillo. Debería de darles vergüenza y tendrían que ofrecer una disculpa pública por haber enterrado una investigación que debió haberse concluido, independientemente de cuál sea el resultado. Pero debería, insisto, darles vergüenza que a partir de la presión mediática y social salgan en un comunicado a decir, ya vamos a investigar. Eso se llama omisión, señor gobernador y señor fiscal. Pero bueno, independientemente de ello, esta mañana, aunque el presidente de la República ha dicho una y otra vez que no va a intervenir, que no va a hablar de temas partidistas, que no va a ocupar la tribuna del Palacio Nacional ni la investidura presidencial para politiquerías, estoy citando palabras del presidente, esta mañana el presidente ha sido cuestionado desde un ángulo, desde un asunto de si era moralmente correcto, éticamente correcto que su partido, en el cual él ha solicitado licencia, según ha dicho, designe a un candidato con estos antecedentes y con este historial. El presidente de la República no tuvo empacho esta mañana para decir que no se va a meter, pero al mismo tiempo meterse y opinar que las acusaciones en contra de su amigo Félix Salgado Macedonio son acusaciones con intereses políticos, producto de la contienda electoral. Recordó incluso el presidente que a él, en el 2006, le inventaron un delito y que por esa razón él no puede pronunciarse en contra de este tipo de cosas hasta que una autoridad lo resuelva. Pero por lo pronto va la exoneración para Félix Salgado desde Palacio Nacional. Así lo dijo el presidente. Es un asunto partidista y también producto de la temporada. Hay ahora una competencia en algunos estados porque vienen elecciones. Entonces todo esto genera polémicas, acusaciones. ¿Pero sería éticamente correcto que aún estando unos señalamientos? Es que eso lo tiene que decidir la autoridad competente. No me voy a meter en este tema. No quiero abordarlo. Ya dije que es producto de la temporada y de la contienda electoral. Solo voy a agregar algo. Tengo entendido de que la selección de candidatos en Guerrero y en otras partes del partido Morena se está llevando a cabo mediante encuesta. Eso es lo que tengo yo entendido. Si en la encuesta que se elaboró la gente, el pueblo, decide que el mejor es un ciudadano, una mujer, un hombre, ¿por qué no
respetar esa decisión. Entonces, que el ciudadano es menor de edad, que el ciudadano no sabe si la persona es buena o es mala, yo le tengo confianza a la gente. Bien, pues ahí está la postura presidencial. Lo acabo de escuchar en voz del presidente lo que dijo esta mañana sobre el tema. No está cerrado para nada el asunto. Guerrero es, de hecho, en este momento, pues un hervidero político por este tema de la candidatura o no de Félix Salgado Macedonio y la postura presidencial. Y estaremos, claro, dándole seguimiento a ver en qué termina este asunto y muy atentos a lo que, si es que la fiscalía no se vuelve a atorar otros 4 años, la de Guerrero, pues resuelven algo sobre este polémico y espinoso tema. Mire, para cerrar este asunto de lo que está pasando en Guerrero, cada vez que hay una... Y en esa reflexión del presidente López Obrador esta mañana tiene mucha razón, de que cada vez que hay un proceso electoral, que hay campañas, resurge todo esto, ¿no? Toda la podredumbre que hay en la vida política del país. No quiere decir que todos los políticos estén metidos en eso, ¿verdad? Por eso digo, en la vida política del país, ¿no? Y sí, efectivamente es parte de las estrategias, en efecto, lo cual, por cierto, nos ha llevado a una muy mala práctica en este país de dejar de lado las atrocidades que han cometido algunos actores políticos justamente por este pretexto o por esta correcta percepción de que se trata de golpeteo político. Y hay una, independientemente de que sea una estrategia, de que, en fin, hay una idea de que esto se logra, por supuesto, para golpear al personaje en cuestión, pero se logra también porque los ojos de la opinión pública están puestos sobre el personaje y hay una gran diferencia, ¿verdad? Al 2016, cuando esta mujer presenta una denuncia y nadie le hace caso, a 2021, cuando este hombre ya busca la gubernatura, ¿no? Obtiene la nominación para buscar la gubernatura de Guerrero, falta que se den las elecciones, y entonces sí la opinión pública está volcada en la figura. Sin duda que sus adversarios están frotando las manos, sin duda, pero vaya error de Morena, ¿no? Al meterse en un escenario de estas características. Ahora, con todo respeto para los militantes y simpatizantes de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, ¿qué no es eso? ¿Qué no es eso justamente la gran bandera? ¿No es eso justamente de lo que la gente les depositó en confianza en el 2018? Porque el PRI y el PAN y el PRD se cansaron de estas cochinadas en la designación de sus candidatos y sus personajes. ¿No fue eso lo que la población y el electorado les dijo? A ver, van, les toca a ustedes para que no se repitan estas desgracias, ¿no? Que terminan con el encumbramiento de políticos corruptos, de políticos con malas prácticas, de políticos abusivos. ¿O qué? ¿O solamente porque dicen ser diferentes, entonces tenemos que quedarnos callados y no hacer el cuestionamiento? Por favor, es el momento. Debería esto ser un ejercicio de autocrítica y de autorrevisión profunda y exhaustiva de Morena, que es el partido en el poder y con la mayoría, ¿no? Y debería de serlo también del resto de los partidos políticos en la selección de sus candidatos. Pero de verdad, amigos y amigas en el país, échenle un ojo a la designación. Vean, donde va a haber elecciones, vean la rebatinga que se traen. Vean las designaciones, cómo empiezan a sonar los nombres y dice uno, ¿cómo es posible que estén pensando en tal o en cual, si tiene estos antecedentes, si tiene este historial, si tiene? Y es en todos los partidos. De verdad, es una desgracia. Pero bueno, pues así están las reglas, ¿no? ¿Qué se le va a hacer?